espero que estén bien, espero que estén bárbaro. ¡Vuelve la Champions! ¡Sí, señor! Hicimos una encuestita porque no sabíamos si grabar el Chelsea, Sevilla o el Paris Saint-Germain contra el Manchester United. Ganó el del Paris Saint-Germain contra el Manchester United, así que acá estamos para un partidazo que podría ser tranquilamente un cruce de octavos, un cruce de cuartos. Ya va a empezar con Neymar, Mbappé, con Di María. Arriba, partidazo, parece que se viene. Lo vamos a vivir juntos aquí en el canal de Franco Boreto, donde se viven los partidos de River de la selección argentina y los importantes que andan dando vuelta por el mundo. Dale, vamos. Pero antes te digo a vos que estás ahí del otro lado, ¿qué estás esperando para descargarte? One Football, amigo, la mejor aplicación del fútbol mundial, en donde podés encontrar todas las noticias de lo que está pasando en el fútbol del mundo. Y atenti, atenti, porque ahora vas a poder ver todos los partidos de la Bundesliga en vivo junto a One Football. La Bundesliga llega a One Football y vas a saber todo lo que pasa en aquel hermoso campeonato y lo vas a tener en One Football. Así que, amigos, si no descargaste todavía es porque no entendés nada de fútbol. One Football, la mejor aplicación del fútbol mundial. Ahí abajo te lo dejo en la descripción el link, un solo clic y lo tenés en tu celular, dale. Muy bien, arrancó el partido entonces. Se juega el Paris Saint-Germain, juega el Manchester United. Empieza el sueño de dos equipos por la orejona, vamos. Lo atendieron a Neymar, a ver si te dejás de tirar, Neymar. ¿Cómo se tira ese Neymar, boludo? Pero ¿cómo se tira siempre, boludo? ¡Uy, qué buen centro, Rashford! Uy, Diallo hizo que hay cosas. Neymar con la diagonal es buena, atención, descargó Ander Herrera. Di María, Di María, Fideo, el arquero espectacular de Gea. Vuela, y déjenlo volar. Fideo apareció de Gea. Buena tajada. ¿Con esta? ¡Mbappé! ¡De Gea! ¡De Gea! Entró Kurzawa y de Gea de nuevo. La suerte por ahora del lado del arquero español, se quedó con esa pelota. Mira, la toca. ¡Oh, no! Justo donde estaba De Gea, justo. Impresionante atajada del arquero. Muy bien, entró ahí entre los... No, con los huevos la atajó. Adentro bien. ¿Penal? Sí, penal para el Manchester United, lo tocaron a Martial. La gente protesta del Paris Saint Germain. ¿Hay VAR o no hay VAR? Yo imagino que hay VAR. Hay penal para el Manchester, va a ir Bruno Fernández para buscar el primero. ¿Diallo? Sí. Vos lo tenías en el VAR. Sí. ¿Diallo? Diallo es medio flojito, te digo. Bruno y Keylor, 5-4-3-2-1. Navas, Keylor Navas abajo. Se queda con el penal el arquero del parque. Bien, estiró su brazo justo y Bruno Fernández viene torcido para los penales. ¡Qué bien, Keylor! Mirá. Con un brazo. Cuando no lo iba a atacar, ¿sabes cómo estaba? ¡No! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó el arquero! ¡Vamos al VAR, por favor! ¡VAR! El VAR dice que Keylor Navas se adelantó. A ver, quiero verlo. Y va a haber penal de nuevo. A ver, claro. Sí, no tiene, tiene que tener un pie en la línea. Bueno, va el penal de nuevo. Segunda oportunidad para Bruno Fernández. ¿Lo hará esta vez? Bruno Fernández, ¿le cambiará de palo? Vamos, 5-4-3-2-1, Bruno Fernández. Y ahora es gol. En el mismo lugar. Gol del Manchester United. La segunda fue la vencida esta vez. Luego de que se adelantara Keylor. Por esto se había adelantado, nada más. 1-0 para el Manchester. Muy bien, y ahí está la definición de Bruno Fernández contra Navas. Al mismo palo. Gana el Manchester United 1-0. El segundo tiempo de este partido, porque me pidieron mucho por ahí, lo voy a relatar yo.
y Matías va a ser el comentarista del partido en el segundo tiempo. Es buenísimo Mbappé. Nada. Con el cuerpo. Neymar le protesta todo el árbitro amarillo para Neymar. Bruno. Terrible Navas. Terrible Navas. Qué pelota que sacó Navas abajo. ¡Cabezazo! Por esto no entró. Sí, le terminó. Se quiere morir Bruno Fernández porque lleva solo contra el arco. Está ganando 1-0. Entonces el Manchester United con un penal que se lo hicieron patear de nuevo después de que Keylor Navas se adelantó. El segundo tiempo, sí. Una cosa, mira, vos decís, empieza el segundo tiempo, hago un aplauso y empieza el segundo tiempo, ¿verdad? Bueno, pará. Porque el segundo tiempo, vamos a intentar relatar el segundo tiempo, Mati comentarista, y vamos a ver después. Vos vas a escribir en los comentarios si te gusta, que relaten los partidos. Ah, ¿y qué partido vamos sí, a relatar? O sea, no los partidos de River, no los partidos de la selección, no los partidos... solo los partidos de la Champions, los partidos europeos. Muy bien, y después entonces ustedes en los comentarios van a decir ahí. Mira, acá abajo. Sí, van acá a decir abajo. Si les gusta, así que reaccionemos nomás o que relatemos el partido. Ahí vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo, dale. Va. Segundo tiempo. Otra vez. Apuesta por ti. Muy bien, y va a arrancar y arranca Neymar. Va jugando para Herrera. Y empezó entonces el segundo tiempo. Lo vivimos aquí en el canal de Franco Boneto. Junto a Matías. En Soboreto estamos aquí por YouTube directamente para ustedes. Vamos a ver qué sale de este relato y si le gusta a usted lo deja en los comentarios y si no, seguimos como siempre. Muy bien, hay un cambio en el segundo tiempo. ¿Me cuenta quién es el cambio, Matías? ¿Quién? Viene la pelota ahora para que se vea que está buenísima. La tiene Rashford juega con Martial. ¿Por qué no la hizo él? ¿Por qué no se fue solo? Rashford quiso jugar la pelota con Martial, pero no, el pase no fue productivo y va saliendo el Paris Saint Germain desde el fondo. ¿Qué opina Matías? ¿Tendría que haber jugado él? ¿Tendría que haber dado el pase? Yo digo, tendría que hacer el gol él porque no puede ser que desde el pase. ¿Por qué? Se va metiendo en el área, la hace bien Mbappé, contra uno, contra dos, un golazo. ¡Mbappé! ¡De Gea! De Gea, impresionante el uno del Manchester United voló y déjenlo volar ante un tremendo remate de Mbappé y De Gea con un cachetazo la tira al córner que cerca que tuvo el PSG. Lo quemaste, hermano. Sí. Frente para Martial, se viene Martial y hasta puede ser buena para el Manchester United, se viene Martial, marca Diallo, hay tiro de esquina para el Manchester United. No. ¿No? O sea, lo tranquilizó solo. ¿Quién es el único amonestado que tiene por ahora el Paris Saint-Germain? Neymar. Con Kurzawa. Otra vez para Neymar que va buscando a Kurzawa y lo hizo bien. Va a la marca, viene el centro. ¡Pega en el travesaño la pelota! ¡El centro de Kurzawa! Ahora le queda Herrera, que engancha, le quiere pegar. Viene la pelota para Kurzawa, ahora para Mbappé. La tiene Mbappé en el área. Con la marca de Wan-Bissaka. ¡Qué bien, Wan-Bissaka! Se tira abajo y tira la pelota al córner. Yo creo que quiso del centro, fue suerte. Viene el centro de Neymar, cabezazo, gol en contra. Gol en contra, Martial. Martial convierte el gol en contra y es el empate. El empate del Paris Saint-Germain. Martial que saltó al primer palo. ¿Y qué quiso hacer? Hizo un golazo. Se la clavó en el segundo palo de De Gea. Y el Manchester United, con una cuota de mala suerte, le empatan el partido. PSG 1, Manchester United 1. Y Di María se la pone para Mbappé. Y ahí está Mbappé. Y marca Wan-Bissaka. Wan-Bissaka dejó la vida, la piel, dejó todo. Y en el área chica se cruzó cuando Mbappé ya lo sentía, ya lo tenía. Ya lo tenía en su naricita el olor a gol. Viene la pelota para que la tenga Bruno Fernández que va jugando con Martial que va jugando con Rashford. Pégale, Rashford. Ahí está Rashford. Espectacular Navas, increíble Navas. Increíble el tico
que la saca con la mano derecha cuando parecía que la pelota se metía. Mirá, mirá, mirá cómo la toca justo el arquero, el ex Real Madrid. Lo tuvo el Manchester United. La tiene Fred. Recordamos los goles, Matías. ¿Quiénes hicieron los goles del partido? Bruno Fernández y Martial. En contra. Y la pelota le queda para Rafa. A ver si lo ve. Lo ve a Bruno Fernández. Ahí está. Bruno, la pelota era para Marcial. ¿Por qué no le pega a Le queda Rafa. Navas. Navas, 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 Navas. Que ya se va convirtiendo en la figura del partido. La pelota le va quedando para un poco más. Espera que lo termina. Le queda ahí para Marcial. Marca bien, Dagba. El minuto 79. Faltan casi 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal Navas, eh? Se va convirtiendo en una de las figuras. Espectacular. Tengo una palabra. Espectacular. Va a salir desde el fondo del Paris Saint-Germain. Y mira, está perfecto el Manchester. Pero vos viste cómo jugó el Paris. Está perfecto de alineación el Múnich. El Múnich. Manchester. Manchester, el Múnich. ¿Por qué dijiste? ¿Qué dijo usted? El Múnich. ¿Y quién era? El Manchester. Ah, bueno. Rafinha, se viene Rafinha, la pelota para Neymar, lo quiere ganar. Neymar, pegale. ¡Neymar! ¡Espectacular! ¡De Gea! ¡De Gea, de Gea! ¡Dos arqueros! ¡Dos arqueros! Viene la pelota, le va quedando para Neymar. ¿Está habilitado? No está habilitado. Fideo, sí, sí, Fideo. El centro para Kane. La va sacando por allí, le va a quedar para Fred. Estando en la última. Allí, tal vez una de las últimas. El Manchester United del triunfo en París. La pelota le va quedando para Rashford. Pegale, Rashford. El remate de Rafa. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! Del Manchester United. Lo hizo Rashford, señoras y señores. Radford, 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 Radford. Manchester United 2, Paris Saint-Germain 1. Radford dice que el equipo inglés se va a llevar un triunfo importantísimo desde París. Se me rompió la garganta. Es normal que hablas así. Viene la pelota para que la tenga Kimpembe. Kimpembe. Le cambié a la voz, el relato. Kimpembe que la va jugando ahora para que la tenga por allí. Rafinha. Rafinha que lo tiene cerquita a Dagba. Se viene Dagba. Cuénteme un poquitito sobre el gol de Rashford. ¿Cómo le gustó? ¿Cómo fue? Mire el golazo que hizo. No tengo palabras para. Porque fue un golazo. No tengo palabras para decir, ¿eh? Terminalo, dice la gente del Manchester. Le queda para Kimpembe. Bueno, Kimpembe. La gente del Manchester no, porque no hay público. Claro, claro. Los jugadores. No falta nada. Faltan 10 segundos. 10 segundos para que se termine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido y ganó el Manchester. El Manchester United ha ganado el partido en un encuentro muy parejo, pero que el Manchester supo cómo controlarlo. Le ha ganado en condición de visitante al Paris Saint-Germain y se lleva 3 puntos de oro. Muy bien, y así de esta manera nosotros vamos terminando. Le voy a disculpar que me hice verga la voz. Al último ya no podía más relatar y justo vino los goles. Fue muy bueno. Pero no sé si esto lo vamos a hacer siempre. Simplemente era para divertirnos en un video más de la Champions. Se ha jugado la Champions. Ha ganado el Manchester United en un partido muy, muy, muy lindo. 50.000 likes porque no quiero hacerlo. Así que 50.000 porque... 7 videos llega a los 10.000 likes. Cosa que nunca va a pasar. Volvemos a relatar. No, a los 300. No, 300 llega, boludo. Bueno, tengo una idea. A los 1000 likes, lo hacemos lo mismo, pero al revés. Yo relatando y vos comentando. No, ¿qué va a relatar? ¿Cómo va a relatar? Bueno, dale. Si llega a los 1000, relata Mati y yo comento. ¡Vale! Nos vemos, gente. Gracias por estar. Dale like, suscríbete. No te olvides de descargarte One Football y vamos a venir con más. Tengo vivo. Tenemos partido de River y un montón más. Dale, chau. Break this a chance.